Bien, de nuevo con ustedes, y esta serie con los famosos. Hoy tenemos al Google de los deportes, a Héctor sí, sí, Gómez. Bueno, bueno, bueno. Héctor Gómez, no visto dándole nada hoy. Sí, sí, ya. Por razón están no. muy callados. Oh, oh. 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 Lambón, tú sabes que es mentira. Tú sabes qué mentira. El ¿Tú sabes qué me mentira? No, no. Porque no lo da sin que lo sepa el canal. El pueblo me aclama, el pueblo me aclama. El ah, pueblo. Sí, sí, ¿Qué sí. ¿Qué pueblo? ¿eh? No, y cuando salgo a las calles, no todo ese cariño a la gente. ¿Qué te casi, dice que le dé? No, de verdad, no, espontáneamente. Gómez, oh, de verdad, de verdad. Y, y por el cierto. El pueblo te quiere. Hice una publicación que generó casi mil comentarios. Ay. Y de esa gran, inmensa mayoría, muchos me destacaban que siempre te ven. O me ven contigo, más bien. Bueno. ¿Te más o menos? Eh, ¿tú bueno sabes que bueno, si no la... aquí nadie te conocía? Por ejemplo, varias jóvenes. Que, que por ejemplo fueron jóvenes en 1915, 1916, me dice que son... Entonces, si son jóvenes, no son de le cerró el rango. Bueno, de verdad... El que... caso es que... Sí. No, porque como él es joven, sí. él es joven, sí. y ya pasó la juventud hace siglo, sí. Sí. no me está entendiendo. Pues la juventud se va. Se va. O sea, hasta los 35 años. Me dice que es un estado mental. La juventud llega hasta los 35 años. Después de ahí. Después de ahí es la adultez. Sí y es para abajo porque ya la mitad de la vida se ha consumido de la expectativa de vida de modo que no te haga no mucho cerebro con eso mejor bueno. que con juventud y con hombres jóvenes esa vaina así es bueno y antes de que comiences con tu comería <laughs> debo decir debo decir que de, me sentí muy bien con el anuncio de que Al Alfo lo van a reconocer en Puerto Plata sí es el ayuntamiento de Puerto Plata le va a hacer un reconocimiento grandioso al Alford, Esperamos que esté aquí. Que no manden ni que a otra persona a buscar ese reconocimiento. No, no. Porque no es lo mismo. Él va a estar, él va a estar. ¿Eh? Él va a estar. El martes. Ahí va... no hay de que. que eh, fulano vino a recogerlo en nombre de él. No, no hagan esa vaina. Te adelanto que va de, a estar. Si él no viene, no de nada. Va a estar desde el martes, va a estar aquí agotando ¿Sí es? a, eh, al Holford. Ah, viene, bueno, porque lo vaya sí, a Y viene Plata. Su, su querida madre, Aérea Reynoso. Conversamos, de hecho, esta mañana de todo lo que va a ser el periplo de Holford aquí en el país. Una serie de actividades, reconocimientos. Y viene con el trofeo. Se está, e incluso va a ser Pero el original. Trofeo viejo. No, no, va a ser el original de la NBA. Que ¿Pero está... para qué? Bueno, Carlos, es una distinción que le da a la liga a la NBA. Al Horford que reconoce su liderazgo como tal en el equipo de, de Boston Celtics. Pero es que nadie se lo niega. Al Horford es una estrella, un astro sí, del béisbol. Sí. No de baloncesto, baloncesto. Y aunque tú no lo creas. Él va a ser salón de la fama del baloncesto. Yo lo he destacado. Es la primera, en la primera puja. Sí, yo lo he destacado. Eso yo coincido contigo. Sí, Pero sí. usted desgastará porque no, no lo ponga no. ahí. No. Tiene los méritos porque como te he dicho en otras ocasiones, en el salón de la fama de, de Estados Unidos del baloncesto se toma en cuenta no solo su actuación, su desempeño en la NBA per se, sino también incluso a nivel del college. De la universidad y él ganó dos años en forma consecutiva el campeonato de la nación con Florida Gators y eso vale mucho. Okay. ¿Qué hay de nuevo, de nuevo? Bueno, en esta semana quiero iniciar, Carlos, destacando una noticia que lamentablemente es negativa, y es que se dio a conocer el ranking mundial de béisbol, donde el equipo, el país, perdón, el país, República Dominicana, eh, descendió al lugar 12, por debajo incluso, de países como Colombia, eh, Venezuela, Cuba. Eh, ...Puerto Rico y no de verdad que era hay que pero, hacer... ¿Y eran peloteros profesionales? Oh, eh, ahí se toma en cuenta, qué bueno que tú me haces esa, esa acotación... ...para ese ranking y ahí se ven los puntos de cada uno de los países encabezados por Japón... <coughs> ...México está en segundo lugar, después China-Taipei, Estados Unidos-Venezuela, Corea del Sur... ...Holanda, Cuba-Panamá eh, y ahí entonces se ve Colombia... Y República Dominicana en el lugar 12. Te iba a decir que ahí se toma en el cuenta. El último de aquí. En el lugar 12, porque eso. Pero eso, son profesionales. Sí, sí, sí. Y no le da vergüenza. Te, te voy a decir lo siguiente: que para ese ranking se toma en cuenta tanto la actuación, por ejemplo, del equipo en el Clásico Mundial de Béisbol, como también en distintas categorías. Léase sub-15 y categorías inferiores o a sea, esos puntos que tuve ese puntaje está supeditado la actuación global en todas las categorías así oh, que ojalá que haya una introspección Carlos yo quisiera uh, sí. que a los peloteros que tan buen dinero le pagan le dé vergüenza que siendo tan profesionales caigan por, el, por debajo de equipitos de la región que no dicen nada Entender? Es, verdad, vergüenza. es una vergüenza. Avergüenza. debía retirarse todo sí. o retirarlo. Sí, ¿Puede sí, entender? Estar debajo de países, Colombia, Cuba, Puerto Yo creo Rico, que ¿Por del curazado, de todo el mundo? No, nos podemos dar el lujo. Cuando usted ve que en grandes ligas la crema innata de los latinos son los dominicanos, entonces como que no es consustancial. No, 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 no coincide, la, no, no coincide. La, el asunto. Vamos a la pausa, a ver. Sí, Volvemos en breve.